myself and I stayed. I'm a pretty boss, work on my shit bright white. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you. Vale. Un segundillo, ¿eh? Bueno, es el draft de los mapas, ¿eh? Ah, bueno, me puede banear arena, ¿eh? Ahora que lo pienso. Ya veréis cómo banea. Va a banear arena, ¿eh? Seguro. Uy, todavía. Lo he dicho. ¿Qué sí que queremos? ¿Qué civi queremos? Tenemos Arabia Cross Ghostlake. Arabia Cross Ghostlake. Para Arabia, mayas, chinos, aztecas puede ser también. Para Ghostlake tenemos ingleses, normalmente suele ser la top. Tartarus es una opción. Godos para hacer mind games también, para acojonar. Pero en cross.
Creo que me voy a priorizar la civi de esta los mayas. El coger a Japos ahora. Japo inglés, quizás elija. En cuyo caso nosotros tenemos que. Inglés Japo, ¿no? Tiene que ser Japo. Si no elige Japo, voy a elegir Japos unos. Ah, me ha elegido unos él ya. Se quiere unos en cross. Unos en cross me parece buena también, ¿eh? ¿Dónde están los japos? ¿Cómo pesan los unos en cross? De hecho, la quería coger yo también, pero para que no la tuviese él más que para jugar yo. Tártaros. Bastante obvio ese pick. Ya sabes dónde voy a ir. Sicilianos. Y cumanos. ¿Qué bestia? No tengo muy claro cuál es su civi de Arabia, ¿eh? Sicilianos, quizás. ¿Bizantinos? Estoy despistado. No, no tengo claro cuál va a ser su civi en Arabia. No sé si elegir mayas o elegir. Porque el siciliano contra el maya me da miedo, ¿eh? Me da mieditos. Pero si quejo indios, el indio no va mal ahí. Cualquier civi con arquero a caballo es buena contra el siciliano. Entonces puedo elegir indios. Y así luego puedo tener mayas para Ghostly, que no es mala tampoco. ¿Vale? Los tártaros los quiero para Ghostly. Prefiero elegir indios. Voy a elegir indios en Arabia. Para cambiar un poco. Oh, no he puesto Hidden.
No, Dogao ha ganado Bayern. ACCM ha ganado Pacti. Bueno, vamos, chicos. Focus, ¿eh? Vas a elegir indios entonces, ¿vale? ¿Habéis entendido el porqué? Y el indio contra el inglés aquí no va mal tampoco. En general no va mal contra ninguna de esas civis. Mientras que el maya va bien, pero siciliano es problemático. Siento que el indio aquí pierde un poquito de su bonus, ¿no? Porque al empezar con más aldeanos, pierdes como... ...30-40 comida, que no es grande. Sicilianos. Bien visto, bien visto. Hemos hecho bien, Toro atrás. Faltan dos orejitas. Tengo los sirvos muy cerca. Es que no puedo decir que no a traérmelos. Nice. Por ahora contento, ¿eh? ¿Cómo va eso? Lo único que nos puede preocupar un poquito es que nos juegue agresivo, pero mira, con lancero, porque los lanceros van a ser más fuertes que los nuestros. Voy a subir con 20. Hey, ¿dónde vas? ¿De dónde vas? Por ahí no es. ¿Será posible? A ver, no le entiendo, ¿sabes? ¡No! Woman, woman, woman. La tenía al día. Vale, quiero ver ahora si me va a hacer hombre de armas o qué me va a hacer. ¿Sabes
está, tengo dos opciones. Irme a explorarle, que siempre es bueno hacer. O intentar matar el scout. Bueno, él ya sabe que voy a ir al scout. A ver si le veo el scout, macho. Vendrá por aquí para explorar mi cuartel. Arriba. Ah, hemos subido los dos a la vez. Así que puedo deducir que va a ser scout por parte de los dos. No huyas tanto, no huyas tanto. Le voy a dar otro besito y lo sabes. Vale, esta madera. Creo que la voy a cerrar. La cosa es... Que tengo que poner dos lanceros por madera. No voy a sacar más scouts entonces. Ha habido pinchazo. Está cerrado por completo, En cuyo caso lo mejor que podemos hacer nosotros es estar defensivos. Esta parte la tengo que cerrar poco a poco. Y voy a dejar ahí, voy a ir cerrándola. Y esta la cerraremos. A ver si eso está cerrado. Me voy a quedar aquí de momento, como os digo. Tengo que defender esta parte. Viene con garcelos y todo. Vaya, vaya. ¿Dónde van los scouts? Que me van de fiesta. Intenta matarme a otro aldeano, yo creo. Tiene dos muy tocados. ¿Tiene la pues, ataque esos o qué? Lakshmana,
Gea. Nermat, Nermata. Adi. Ha. Meta ya. Namaste. Adi. Tengo que matar al scout antes de hacer las arquerías, Voy a cortar el paso por aquí con este. Vale, le queda nada. Como dicen comida solo. Joder, me tarda la vida enamorar todo eso. A ver si puedo hacer las mejoras económicas. He perdido 3 aldeanos, que obviamente duele. Ah, estamos haciendo la hacha y todo, así que no está mal. ¿No estoy haciendo casas? Ah, está haciendo un centro urbano. Tiene más uno solo por ahora. Voy a aprovechar. O sea, ahora mismo mi economía va a ir peor que la suya. Tengo que hacer una idea. Que por aquí no me debiera entrar nunca. Y yo sí le puedo entrar. Bueno. Vamos empatando. Ya meteré dentro su barrio después.
¿Por qué va un arquero a caballo por ahí? A ver, el problema es lo que hemos dicho, ¿no? Que... el arquero a caballo es Nicky y me está dando la life. Mátalo. Mata ese. Están ahí los monjes, a ver si le puedo colar. ¿Dónde vais? Ay, ahí todo el daño me ha hecho. Vamos por detrás, bastante en economía. Voy a matar a este cabroncete de aquí. Esa cola. O sea, tengo que intentar colarme de alguna forma. O sea, que tiene... no le puedo hacer nada, tiene un mapa bastante fácil de traer. Cierto que tiene ahí Lora. Voy a intentar matar a los escorpiones. ¿Tiene ahí? Y por aquí no le puedo hacer absolutamente nada, eh. Pinta mal, pinta mal.
Yo ni flecha. Lo bueno es que creo que no está subiendo imperial. Vamos a ser positivos. Vale, necesitaría esto. Necesito carretilla. Necesitaría el mardor de armadura también. Si está subiendo imperial, me puedo retirar, vaya. Aquí hay muchas granjas. Le vamos a parar. El mardor de... Esto es malo. Esto es malo. Me va a distraer la atención. No tengo para plantar un castillo todavía. Si tuviese un castillo ahí, sería la solución. Fijaos la economía que tiene el cabrón. Tiene carro de mano además. Hay que cerrar todo eso. Imagina. Tiene mucha eco. Nos ha hecho... Parecía una tontería, pero el daño que nos ha hecho ahí con los scouts... Ha hecho un... Esto... Bola de nieve gordo. Lo tenía que haber cerrado antes. No lo tenía tan fácil. Aunque al final lo he hecho así. De momento que meta la corona y el más 4, no sirve para nada mis arqueros a caballo. Ya lo tiro. Sacará 40 aldeanos. Bueno, 40 a lo mejor ya no, pero tendrá 120, 130.
Este lado era fácil de cerrar. El complicar a este. Mira la cantidad de recursos. Ha jugado muy bien, ha jugado muy bien. No ha cometido ningún, no ha cometido ningún error, en verdad. Manera de ganar a Siciliano. Si el mapa es un pelín más abierto y le puedo rayar, sí. Lo que pasa es que es cierto que esto lo tenía muy fácil cerrado con, fijaos, una. 10 casas. Las ha puesto ahí además. O sea que lo tenía todo muy, muy bien cerrado. Pero bueno, vamos. Entonces, ¿sabes? No tiene sicilianos, eso es bueno. La pregunta es dónde botizar. Tenemos borgoñones, japoneses, mayas, tártaros. Claro, yo no le podía atacar, es el problema. No le he matado ni un aldeano. Bueno, le he matado a unos aldeanos, pero amurallando él. Más que... por estar abierto. Claro, obviamente camellos no le puedo sacar, porque mis camellos van a morir contra sus caballos. ¿Sabes que fue un error por no explorar su mapa antes que se haya cerrado? No cambia eso nada. Tengo que sacar scout para controlar el mapa igualmente. Hubiese sido un error si hubiese sacado 10 scouts y me hubiese pegado contra el muro, pero lo hemos visto rápido. Eso no ha sido el problema. Servidor is US. ¿Siciliano es simplemente mejor? No creo, ¿no? O sea, Siciliano es bueno si puede jugar su partida, obviamente. Y él ha podido jugar esta partida. Pero no creo que sea tan... pero obviamente, si puede hacer sus granjas y todo el rollo, es una bestia. Mi mapa era Gold Cross, ¿verdad? Vale, vamos a coger japos. Porque él va a elegir o unos o bizantinos. En verdad las dos son bastante fuertes igualmente, ¿eh? Creo que no hay ninguna civil que diga sea top, top, top. ¿Por qué siempre he dicho que Siciliano sufre contra CA, teniendo en cuenta que el Imperial tiene la corona, está toda OP? Es la única... bueno, jinetes y CA, lo único que puedes hacer en castillos contra Siciliano. Estoy hablando en castillos, no en Imperial. Sí, ha sacado un montón de jinetes, sí. Totalmente. La remontamos, por supuesto. ¿Bizantinos o unos? Contra el uno, me preocupa más el uno que el bizantino. El uno en el early game va a ser un problema. El bizantino... o sea, contra el uno me preocupa el early game. Y luego en mitad de castillos puede ser un problema también. Vale. ¿Qué pasa?
normal, vamos. Así encuentro una pesca de costa. Vamos a dejar de traernos ciervos ya. Voy a poner 6 en madera. Pero es normal lo del 1, ¿eh? Quiero decir, no es. En una normal empieza con menos también. No, no le afecta sí, nada. Me la casta que me quedo house. Que me... Uy, uy, uy. Voy a hacer sneaky dog, yo creo. Quiero forzar la lucha en el agua. Para que no tenga ahí arqueros a caballo dando por saco. Tengo un mapa abierto además. Así que... Vamos a ver. Vale. Lo voy a subir bastante rápido yo. De hecho, yo creo que después de estos aldeanos puedo subir. Si encuentro lo nos toque, explorarla. No podía explorar porque. Bueno, me ha traído porque me falta la abeja. Ahí está. No me robes. No me robes. Ventucillo. He creado en Nis. He creado en Nisues, ¿no? Ese house es de normal, ¿eh? Porque está haciendo un pesquero. Extra. Vale, lo que tengo que explorar es si va a coger oro. Aquí luchar por los lagos, ¿eh? Esto es arriesgado lo que voy a hacer. Me ha visto, me ha visto. He visto algo rojo ahí. Creo que me ha visto con el scout. Me ha visto. ¿Qué tal le vida al scout? Hey, ¿y este? Oh.
Nice. Nice. Vamos a ver si tiene puerto en el de arriba. Y voy a hacer una arquería. Le hemos matado a ese. Está bajo control ahora mismo. Pero hoy con la comida que tengo ahora mismo, voy a subir volando, eh. Ah, este es el aldeano ahí. Sinceramente, no hay mucha pesca. Va a tardar en matármela, así que mientras me la mata, nosotros nos vamos a Imperial, a Castillos. Sí. Eso es bueno, sinceramente. Tengo este lago, que tarda un poco en matármela. Tengo que hacer la segunda arquería. Necesito alguno más en oro, de hecho. Y la segunda arquería ya. Ostras, que... O sea, no te mira la puerta al final. No me lo creo. 98%, tío. Eso es una cagada. Eso sí es una cagada. ¿Hay un agujero, en serio? Mira, mejora de ballestero, ni... Está siendo un auténtico de fortuna. Uf, eso es que no estaba subiendo él. Pero... 99, 98%. Maldita aldeana, me la ha liado. Como os digo, esto me parecía un error. O sea, esto no me importa haberlo perdido, porque por eso hemos subido antes. Pero claro, a él estaba vendido. Aquí le mataba, tenía la torre, pero está vendido. Como os digo, la cosa es, este puerto está muy... es un fallo mío, gordo. No me doy cuenta.
Ya, él no estaba subiendo, seguramente. Y eso que al principio con el scout y el aldeano hemos jodido, porque le hemos obligado ya a cambiar sus planes. No, no, no. Vale, ahora ingleses. Nosotros tenemos tártaros, ¿eh? Mamá, mamá. ¿Alguien había visto ese agujero en la... En la, en la... Gosling, Gosling. La verdad que os digo una cosa, los sicilianos en Gosling tienen que ser muy bestia, ¿eh? Porque es muy fácil amurallar normalmente. Te cierras y para adelante. ¡Ostras! Muchas gracias por el Prime. Ahí vengo. Gerard, muchas gracias por el print también. Va a reiniciar el mod en Doha. Tenemos nuestras civis son mayas, borgoñones y tártaros. Tiene ingleses y tiene cumanos. No va a elegir un. No va a elegir bizantinos. Podría elegir bizantinos. No es mal epic. Vámonos. Culas afán. Disfrutad. ¿Ingleses o bizantinos? En este caso sí. Claro, espérate. A ver si encuentra alguna ovejita. Los dos vamos a luchar por las ovejas. Encima son vacas ahí, ¿eh? Hazırız.
Vamos a tener que ir, abrimos un par de arqueros, nos defendemos de... Hazır.
No vamos a cometer el mismo error de antes, ¿verdad? Oh, sí. Tengo que hacer el mercado y subir. Están por aquí los verdes, creo. He hecho la mejor armadura, lo cual es bueno para mí, en verdad. A ver si puedo. Tengo que intentar matar al ejército, a ver si lo veo. Qué caca de madera tenía detrás. Vale, viene por aquí. Tengo mucho oro, pero lo voy a comprar ahora sí. Creo que le está subiendo, así que vamos a intentar limpiarlo. Ah, por ahí el ejército. Tengo que cerrar esto con casas ahora. Así que he hecho mala macro. A no ser que haya utilizado el mercado de gelos, pues que es una. Ah, vale, utilizar el mercado de gelos. Ha vendido hasta el oro, hasta la piedra, perdón. Hazır. Selam.
Lo hemos leído bien. No creo que llegue desde ahí, ¿no? Pero vaya. Necesito más gente en madera. Voy a dejar estos aquí por si vienen por ahí a molestarme. ¡Oh! No, no, no. No, no, no. No mejor, ¿lo ves? Me va a dar un patatús al final. ¡Un patatús me va a dar! No sé dónde están los arqueros. Ya no voy a sacar más guerris, vamos a boomear ahora, Necesitamos cambiar a Kessex. Primer centurión ahí, segundo centurión ahí. Voy a sacar un par de guerris ahí solo y ya está. No, no, no me gusta eso. Es bueno que le hayamos obligado a hacer así. Así puedes snipear. Vas a tener buena eco, Muy buena eco, de hecho. Voy a atacar con todo, de hecho, de leches. Esto va a ser muy molesto para él. Coge colina, snipe. Snipe. Es posible. Voy a ponerme por aquí. Vamos a snipe.
Ahora empieza el combate. Ah, tan cerca. Son buenos, esto es muy bueno, de hecho. Una piedra ahí, eso no me gusta. Madre mía, qué mal tengo la eco, pero es que, bueno, en verdad es que parece que tengo mucho oro, pero es que como no gasto nada.
Vamos a ver si subimos ya. Estamos bien, ¿eh? Estamos muy bien. Tenemos muy buena eco. Puede joder es que se cula ahí. ¡Oh! ¡Y aquí! Estamos bien, estamos bien. Que no cunda el pánico. De hecho, era una trampa para él. Estoy haciendo ahí mucho oro, ¿eh? El castillo perfecto. ¡Oh! ¡Me ha robado esa reliquia! Ahí está mal. Ah, pierde, pierde, pierde. Sigo mandando ahí. Si me quiere trevear ese castillo, me da igual. Me da igual ese castillo, pero... Lo que sí voy a necesitar es... o sea, lo que sí no puedo es este, no puedo perder este. Deja de perder Kessix, hombre. Vamos a tener esos guerris full mejoritas. Como a mí me gustan. ¿Tiene Warwolf? Creo que no, no, de momento. Qué mal se han colocado los... O sea, qué mal se han colocado para mí.
Joder, no le puedo pegar, tío. ¿Es posible? Estamos bien, estamos bien. Este combo es brutalito. Tengo un monje por aquí, ¿verdad? Oye, yo que estaba por ahí, guapetón. Necesitamos controlar esta colina, así que vamos a hacer un castillo ahora. A romper toda esta producción. Voy a poder spamear Kessy todo lo que quiera. En verdad, a lo mejor tengo hasta demasiadas aldeanos, no sé. GG's. Ahí estaba la última reliquia, por favor. Estamos en la final. Let's go. Juega muy bien, Doga, ¿eh? O sea, está muy, muy interesante. Podría haberla ganado cualquiera, está. Lo que pasa es que nosotros hemos ido mucho... O sea, lo que hemos hecho viene en castillos para no morir, ¿vale? Porque obviamente el inglés tiene el peligro al principio de castillos, pero bueno, hemos hecho Gerry más 2, más 2. Él ha vendido un montón en el mercado, que lo hemos leído bien. Hemos visto que ha leído el mercado, hemos puesto casas, importante, para no morir. ¿Vale? O sea, ahí no puedes tener empalizada porque mueres directamente. Y luego el pase imperial. ¿Qué pasa? Que el pase imperial es fuerte si tú no tienes castillos. Pero como pensábamos cambiar a Kessix, aquí teníamos un potencialmente un punto débil, la verdad, porque teníamos los dos laterales, pero aquí nos faltaba un castillo. Así que si veo que me intenta entrar por aquí, pues podría haber comprado. Pero teníamos mucho ejército. Mucha movilidad. También es cierto que en este mapa son más importantes los laterales que el centro. Más que nada porque en el centro no puedes construir, ¿no? O sea que... Si quiere venir con lanzapiedras aquí, no va a tener un castillo a defenderle. Es campo abierto, puedo lucharlo. ¿Contra Nico la final? No, no, no. Nico está en el loser bracket. De hecho, la final la juego contra CCM. Sí, aquí bueno, ahora lo sé. Consigue más oro que nosotros. O sea que se había quedado sin oro prácticamente él.
Aquí tenía un oro, el principal que estaba aquí. Y el otro está. Él estaba sin oro ahora mismo, de hecho. Y a nosotros nos quedaba un montón. Pero a este. Bueno, no tanto. No tanto, pero teníamos para vender ahora y teníamos un montón de mejoras. Y teníamos tres reliquias, ¿no? Esta cuarta que no la encontraba. Está bien. Si juego arqueros más ligeras. Si juego arqueros con ligeras, con los que sí, me pongo las botas. Y yo no hubiese sacado Garry's, obviamente. O a lo mejor sí, pero no tantas. Normalmente tienes que hacer la unidad que defienda tus. Que decir, a él lo que le preocupaba son los Kessig, no los Garry's siempre. Vale, vamos a. Voy, que me quieren hacer una entrevista a los Deep Waters, ¿vale? Os voy a enseñar rápidamente cómo está el tema. Cuidado, spoilers. Está Dogao. La final está Tato CCM y Dogao juega contra Nico y Bhakti contra Viper. Entonces yo ya me aseguro top 3, porque yo aunque pierda, si pierdo ahora en la final y luego pierdo aquí, quedaría tercero. Pero si gano aquí ya me aseguro segundo puesto por lo menos.